Bueno, buenas tardes. Estamos en Pasarela Diamante ya visitándolos. Están ya en los últimos toques de limpieza y terminando para que esta noche se haga la inauguración de esta obra magnífica. Es espectacular, de verdad. Y ahí viene el dueño, ¿no? El creador de la obra Pasarela Diamante. Van a ver lo increíble que es. Hasta ahorita estoy solamente grabando. Vamos a pasar un en vivo más luego. Pero esta es la encargada de contactarme, su esposo. Estamos acá, miren, me dio hasta miedo llegar acá. Obviamente tienen que usar estos zapatos adicionales para la tarde. Lo más limpio posible y que esté muy claro. Pero miren, es así da. Ustedes como ya están acá, están tranquilos. Pero esto está increíble. De verdad. Y aquí es como que te fueras a caer. Sí. No hay que hacer la promoción todavía, ¿no es cierto? Usted me dice, ya, mañana mandamos. Ya, entonces le subo mañana o le subo en la noche, en todo caso. Sí. Y en la tardecita ya le subo para que. No, pues yo iba supuestamente a saludar y a invitar. Yo iba a invitar a la gente por acá y todo, que vamos a estar. Yo dije donde, que voy a estar aquí, pero. Vamos a hacer algo privado. Claro, porque si no, esto se viene. La gente que nos colaboró, nos ayudó, nos impulsó, dijo a Gaby que le va a quedar súper bien. Es increíble, está prácticamente encima de baños, ¿no? Sí, vamos por la parte de acá. A pesar de una mica, porque tiramos la mica y volvemos a tener la nitidez. Ah, ya, ya. Eso es como ponerle lo que le ponen en los carros. El celular, es la misma mica de celular. Ya. Para que si se raya la mica, más no el vidrio. Miren esto. Es increíble, de verdad. Uy, da miedo, ¿cierto que da miedo? Sí, se mueve. ¿Cierto? Se mueve. Sí, da miedo. Ay. Recién se da cuenta. ¿Cómo se goza ella? Está increíble. Hasta el teléfono me da miedo que se me vaya a caer. El viento está fuerte. Súper lindo. El diamante que lo están terminando de armar. Ya están las piezas de allá, los vidrios para que se ilumine en la noche. Y me dicen igual que las gradas van a ser redondas. Están prácticamente solamente para esta noche estas gradas. Pero luego vamos a poner las gradas redondas que les están haciendo en el Puyo y van a ver toda la obra completa. Hay una no es tarabita, es un columpio, ¿no? Columbio grande que nos están invitando a subir, pero les dije que no me gusta. No me gusta columbiarme. Tienen que bajar. Y solo menos, acompañado como quieran. Aparte, dos a tres personas a la vez. Totalmente equipados. Ay, Dios. Esa es la prueba del amor. Y de una vez. Entonces, como no está mi esposa, entonces no le tengo que dar la prueba de nada. Entonces, estoy tranquilo. Él sí tiene que dar la prueba del amor a mi esposa. Entonces, tiene que lanzarse. Increíble está esto, muy lindo. Miren esa maravilla. Por Dios, miren abajo. Miren, prácticamente se ve la ciudad donde las calles. Y estamos subiendo a la parte alta del proyecto. Y ya van a ver lo increíble que se va haciendo. Y seguimos subiendo más y más. Miren esto. Y es más arriba todavía, ¿no? Piso más y hay otros dos pisos más todavía. Bien avanzo. Bien avanzo, pero seguimos subiendo. Dios mío.
increíble. ¿Qué? ¿Dos pisos más? Y a mí que no me gusta ni caminar, mire, me hacen subir todas estas gradas. Uf. Y ya estamos al nivel de las nubes prácticamente. ¿Verdad? Esta es otra vista, la parte de allá está el volcán, pero se encuentra. Oh, ya está tapado ahorita. ¿Cómo así se le ocurrió hacer esto? Sí, viendo en internet, viendo la manera, cómo gano más terreno para afuera. Y ya. Y cuando se subía ya esa canasta de la estrella. Ah, se subía. Decía que tenía otra vista hasta que nos hizo subir uno. El péndulo, el primero es similar a esta raya. Ya. Salí. Igual en altura, en el volumen, está en esta canastecita. Ya. Es similar a esto. Entonces eso hizo que se construya algo ya bien organizado para el turista mismo. Para alguien que tiene miedo a lanzarse, pero tenga la misma opción. Está lindo. Sobre todo que se ve toda la ciudad. Y esta en la noche debe ser más increíble todavía. Sí. Esos son los balnearios, ¿verdad? Increíble, ojalá mañana esté despejado. La tardecita que acompaña. Ah, pero ya se está despejando, mire, ya se le ve a la punta del volcán. Y en el supuesto.